Juan, un abrazo grandísimo a todos los oyentes que nos observan a esta hora. Pues hombre, todo en la vida es disciplina y todo en la vida es constancia, es permanecer, es mantenerse, es hacer las cosas con amor, con cariño, con aprecio, con voluntad. Y cuando hay voluntad puede aparecer el talento y cuando hay talento hay disciplina. Y bueno, aquí estamos para hablar de elecciones, todo un poco, para hablar de la llegada al Senado, para hablar de la elección presidencial, para hablar de lo local y agradecerles a ustedes inmensamente. Bueno, aquí nos estaban viendo pues como no era mala educación con el senador, compartiendo obviamente la transmisión, ojalá pues la compartan también con otros contactos. Este tema es importante hoy porque estamos ya muy pocas horas de la primera vuelta presidencial o única vuelta presidencial, dirán algunos. Los optimistas dirán, no, es que eso se resuelve en primera vuelta. Candidatos muy fuertes como Federico Gutiérrez, como Gustavo Petro, como Rodolfo Hernández. Fajardo todavía tiene esperanzas y también hay pues otros candidatos que se quieren hacer contar. Pero empecemos, senador Andrés Guerra. Al corazón. Sí, hermano, al corazón, por la situación de Medellín. Estaba escuchando hoy en medios nacionales que nosotros un poco como de noticias que como complicadas, que hoy se declara la nulidad del nombramiento del alcalde encargado Juan Camilo Restrepo Gómez, que se debe buscar un alcalde de una terna de independientes. El alcalde Daniel Quintero tuvo que viajar a Washington para revisar si la Corte Interamericana le da la razón. Están pendientes 4 tutelas ante el Consejo de Estado para que se levante la suspensión contra el alcalde Daniel Quintero Calle. Hoy no sabemos si hay alcalde en Medellín, porque yo no sé si Rubén lo sabrá, si ya Iván Duque escogió de la terna de independientes el alcalde que va a estar como encargado en reemplazo de Juan Camilo Restrepo Gómez. Y esto está muy complicado porque escuchaba hace pocos minutos a un medio nacional diciendo que es muy grave no tener un alcalde en propiedad justo cuando viene una jornada electoral tan importante como la del próximo domingo, senador. Parece que viene el alcalde, ¿no? Yo La sirena. Vea, Juan. Estamos hablando de la comitiva. Así es, vea, Juan. Porque digamos que desde donde estamos originando, sí, porque también nos prestaron acá un espacio importante para transmitir. Estamos en el restaurante Discovery de Las Palmas. Sí. Comida de mar, pida la cazuela de mar, es maravillosa, deliciosa, una de las mejores de Medellín. Valga la pena. Hoy les agradecemos porque la gente nos está ayudando, nos ayuda con la iluminación, con el chuzo del mono, toda la cosa. Histórico. Que es histórico, es un clásico aquí en el sector del Indio, por la avenida Las Palmas. Yo me acuerdo que su hermano Bernardo Guerra hablaba mucho, es que los perros del colmado. Alguna vez nos dijo que ya eso es el colmado también es un clásico. ¿Clásico? De comida rápida, el colmado. Claro, los perros del colmado. Bueno, dejemos para hablar al senador. Hombre, vea Juan, bueno, yo creo que el momento de la ciudad no es un momento fácil. Eso pues no es ningún misterio decirlo. Segundo, creo que el manejo de parte del gobierno nacional al tema y a la crisis de Daniel Quintero ha sido muy mal manejado. Me pregunto dónde están los asesores jurídicos de Iván Duque. Porque no, Iván Duque ha sido un papayazo. Es increíble que todos conocemos, así no seamos abogados, que hay un paradigma muy definido, y es que cuando alguien sale de una alcaldía, el que lo reemplaza son las personas que hacen parte de su mismo sector. Como pasó o grupo con Aníbal político. Gaviria. Así es. Y oiga, y le cuento al doctor Aníbal, porque tuvo la capacidad de moverse rápido. Donde no lo empapelan. Pero lo si no, también le hubieran nombrado una persona que no hubiera sido de la confianza del doctor Aníbal Gaviria. Y porque, a ver, porque expliquemos eso, porque él, Aníbal Gaviria, no se durmió y logró que alguien de su puerta del movimiento por el que él aspiró estuviera como gobernador encargado. ¿Y qué le pasó al alcalde que se dejó, digamos, popularmente meter a alguien de la oposición? La verdad no lo sé. Yo presumiría que aquí hay más comunicación entre la gobernación y la presidencia que entre la alcaldía y la presidencia. Sí, es un buen punto. Sí, creo también que la relación de gobernación y presidencia no es del todo buena, porque uno lo observa. Pero sí creo que Iván Duque tenía una muy buena relación, lo que se hacía suponer en los
últimos objetivos cumplidos por Daniel Quintero como alcalde. ¿En la cortada de cinta casi permanentemente? Que y en la constante visita a la ciudad. Sí, cortando cintas de proyectos, que el metro de la 80. 2.5 billones de pesos que le entrega Iván Duque al alcalde Daniel Quintero. Pero hay que decirlo claramente, esos 2.5 billones de pesos están amarrados al proceso de EPM en la Costa Caribe. Mucha relación. O sea, sí, el presidente dice, aquí está la plata, pero mentico, depende también de EPM, de sus rendimientos, que esa obra se materializa. Entonces tiene que tener el alcalde una buena tónica con EPM para que la cosa funcione. Es que el momento obligaba a que el Caribe tiene 7 departamentos y sobre todo la parte baja del Caribe, donde está Córdoba y Sucre, no tenían definido una empresa que manejara el tema de Electricaribe. Sí, eso era un chicharrón. Así es. Al entrar EPM... con aire. Hay una necesidad del mismo alcalde, del mismo presidente y más del presidente, y ahí es donde entra el tema de la negociación de los 2.5. O sea que eso está como cuando uno le dicen, vea, doctor Andrés, yo le voy a regalar a usted un vehículo, pero eso depende de si yo alcanzo, estamos en un restaurante, si nos va bien vendiendo este año, yo le doy el carro, ya se lo comprometo, aquí está, pero si vendo bien, si no vendo bien, hermano, el carro es embolado. Mire, tiene mucho que ver la relación ingreso de Afinia al Caribe colombiano para que los 2.5 billones de pesos del tema del metro del 80 estén en la ciudad. Claro. Partamos por ahí. Claro, claro, claro. Dos, en el tema político, se equivoca en generarle todo este espacio, todo este escenario, toda esta atmósfera a Daniel Quintero. Yo digo que Daniel Quintero ha hecho esto estratégicamente. Uh-huh. Es una versión. Sí. Ha ubicado una versión. Pero en lo político. Pero de hacer y generar el ruido. Claro, claro. ¿Hace cuánto Daniel Quintero no venía buscando dicha suspensión? Claro, eso es cierto. Fue adrede. Uno lo percibe. Dios. O sea, cuando le preguntan en FM que si él está haciendo política. El cambio en primera no fue. No, fue la gota. Fue la gota del proceso de la Procuraduría. Fue aislado. Pero cuando a él le preguntan en la FM de RCN que sí. Si está haciendo política Petro, y él dice que para qué preguntan lo evidente, pues claro. Pero mire, más evidente, Rubén. ¿Qué más prueba que es? Cuente a ver, Doc. Domingo hace 15 días, se va a cumplir con este domingo, entrevistan a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo y a Federico Gutiérrez en el Dominical del Tiempo. Buenas entrevistas. Y a Gustavo Petro le preguntan en la última pregunta, ¿usted repetiría presidencia? Dice, en lo absoluto. ¿Quién lo va a reemplazar a usted en el 2026? Y dice, ahí lo dice, está en el periódico El Tiempo, ¿Francia Márquez o Daniel Quintero? ¿Qué ha generado Daniel? Daniel ha generado un liderazgo que era local a una solidaridad nacional. Pero tampoco es accidental, también ha venido trabajando ese tema. Claro. Con esa visión nacional, Rubén. No, es que él empezó haciendo campaña de alcaldía desde Bogotá. Y empezó desde Bogotá. Y Gustavo, muy hábilmente, ¿qué le dice al país desde un medio nacional como El Tiempo? Yo voy a tener en cuenta un antioqueño en los próximos 4 años para que sea presidente. ¿Qué le está diciendo desde ya? Si me acompañan en Antioquia. Yo les voy si me cierran un poquito la brecha. A Petro le interesa Antioquia. Ahora, Daniel es la avanzada de Petro para que eso se pueda lograr, porque Petro nunca ha tenido tanto, digamos, simpatizante. Sí, en Antioquia no. Primera vez. Pero entonces ahí primera está la respuesta última, al cuestionamiento que ustedes hacían ahorita, lo que decía el senador Andrés sobre la equivocación de la presidencia. Poniendo Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado. Antes, por el contrario, lo que hizo la presidencia fue atravesársele a Daniel Quintero para que no estuviera en estos días al frente de la ciudad con uno de la línea. Al contrario, volverlo más popular, por victimizarlo. Pero además, es que yo creo que como le salió mal ese punto, tuvieron que, se presentó lo de la carta, que me parece también bastante coincidencial.
lo de la carta de las niñas, eso sí victimizó a la familia. Ah, pero eso sí fue una metida de patas, pues, de la carta esa que se filtró de los padres, de esos arbitrarios que pero ese es un tema muy grave también. Delicadísimo. Ese es un tema muy grave. Pero en la estrategia que también es válido, ¿no? Ah, no, esa carta sirvió. La carta sirvió, hombre, claro. La generación de la solidaridad en comunicación es algo fundamental. Hombre, usted que es comunicador para social, el proceso político y público. Y Daniel ha logrado sortear su momento con un tema de solidaridad. Sabe hacerlo. Con el tema de lo del colegio de las niñas, hombre, es lacerante para una sociedad. Sí. Que en pleno siglo XXI nosotros estemos en eso. Eso ahí no hay, pues... A mí me hablan de Daniel Quintero que se emparrandó con Pocho Zuleta. Él verá. Eso es otro cuento. Que se tomó unos tragos. Él verá. Que llegó con licor a una parte. Él verá. Que las niñas van a estudiar en algún lugar. Él verá. Nuestra confrontación en lo político debería tener la gallardía suficiente de dejarlo en ese solo escenario. La intimidad no debería llevarse al plano político. Y ese es un problema de este país. Que si, el candidato se enfermó, lo ponen de burla como hicieron con Santos, con la próstata y con Uribe. Que toman las enfermedades como llevarlo a la intimidad, o la situación de Alonso Salazar, que a veces lo criticaban. Eso lo decía. Yo la verdad, yo esa información nunca le di pie, hermano, porque a mí me interesaba era qué hacía él como alcalde. Pero ya su situación personal, a menos que pues... Lo cierto, para redondear este tema y pasemos a lo electoral. No, pero momentico. ¿No le pareció muy charro el meme? ¿Qué? Que sacaron hoy de Juan Camilo Restrepo Gómez saliendo de la alcaldía y que le dijeron que le arrancó en primera. Seguro. Eso unos memes seguro, muy no. No, eso Juan eso Camilo es, se tiró no, una publicidad de primer nivel con eso. Recuerda que eso lo hablábamos. Juan Camilo aprovechó el banderazo, el cuartico que le dieron ahí de hacerlo, comió prensa, porque de todas maneras el Altanero. Cargo de alto comisionado para la paz pues era ya pues como un tercer sí, como puesto una, de quinta, un puesto como de por ahí de una embajada donde nadie lo veía. Más o menos una estaba embajada de Croacia. Estaba cumpliendo un rol a su jefe. Sí, claro, totalmente. Pero, venga, pero yo le pica la lengua aquí al senador. ¿Qué? Se demostró también que Juan Camilo Restrepo Gómez es la ñaña de Duque, cuando Juan Camilo Restrepo Gómez no trabajó la campaña de Duque en Antioquia, no que la trabó el señor que está aquí. Y cuando llega Duque a la presidencia, en vez de tener en cuenta a quienes echaron al hombro la campaña, él dice, a mí no me interesaba ser ministro ni nada, pero si había otra gente aquí del Centro Democrático, nombran a Juan Camilo Restrepo viceministro de Agricultura. Después, todos los cargos que él quiere, ahí está Duque con él. También demostró que la ñaña de él es... de Juan Camilo. Pero ese tiene otro nombre. ¿Cuál es tiene nombre? Otro nombre. Que, a ver. Que es una triangulación. Ajá, que es el doctor Manuel Santiago Mejía. Ah, ok. Entonces eso es una triangulación. Una triangulación, presidente, Juan Camilo, Manuel Santiago. Pero no entremos en esos temas. Sí, no. La realidad es que para mí, en mi concepto, de lo que uno está viviendo el día a día, ¿sí? Se cometió un error desde lo jurídico en el proceso. Como también lo cometió Iván Duque el día que sugirió, en plena pandemia, ante un momento de salud pública tan difícil, en un momento de la economía de la gente, con sus mismos asesores, proponer una reforma al tema de hacer al tema económico del país. La reforma tributaria. Ah, no es una metida de pata, hermano. Uno viene enredado y con una expectativa que no sabe qué va a pasar. Entonces uno dice, Dios mío, un hombre como Iván Duque, con los asesores que quiera tener en el tema tributario. Meter a Carrasquilla. Y le dice al país en el corazón del tema, de la pandemia. Y la incertidumbre que había además. Avancemos en una reforma tributaria de 24 billones de pesos. No, papá, eso no. Ahí empieza el escenario de Petro y de Piedad también a crecer. Eso es como el que llega a la funeraria al hospital a vender el plan. Hombre, no seas imprudente, hombre. No, ya que ya está matando al paciente. La equivocación de Iván Duque hoy es muy similar a la de la reforma tributaria con el alcalde de Medellín, cuando sabía que había que esperar la terna y no estaríamos en el escenario que estamos. Sí, y además que la procuradora, pues está bien que evite la participación en política, pero lo hace cuando le conviene, porque al presidente Duque ha hablado de política toda la vida y no le dice nada. Eso es como cuando la fiscalía, para el tema de Aníbal era un discurso, pero para el tema de Uribe era otro. Entonces, aquí el cuento que le da rabia a la gente es que no traten a todos con el mismo rasero, hablando de cualquier órgano, pues, de control o de lo que sea. Pues,
Pero bueno, Rubén Benjumea, estoy muy contento aquí en Discovery. No, lo cierto es que para la otra semana, me imagino ya después de los resultados de la primera vuelta presidencial, que ya vamos a hablar de eso. De eso vamos a hablar ya. Pues se deberá conocer la terna. Rubén, recuerden que ya inclusive a la terna de las tres chicas que presentaron le pusieron pero porque están diciendo que tenía que ser paritaria. Es decir, aquí se pegan en esa terna tiene que estar incluido un hombre. Pero si los duros renunciaron para irse a ayudar a Petro. Pero lo pueden poner. Es que la terna no tiene que ser necesariamente los que están trabajando en el gobierno. Bueno. No, tiene que poner del movimiento. Del movimiento. Y ellos así hayan salido de la comunidad, pongan a Luis Bernardo Vélez. Pues imagínense. Bueno, lo cierto es que ese tema queda en punta y vamos a seguir dándole carrasca al asunto. Esta noche, a las 8 de la noche, hay el último debate por Caracol de Televisión. Interesante. Hay que verlo porque presumimos que van a ir todos. Yo creo que Rodolfo es la cuota simpática de esta campaña. El viejo va a sacar una buena votación, pues sí. Por lo menos sobre la base de la estadística y las encuestas. Pero que tenga amenazado a Federico tampoco. No, para nada. Pero bueno, lo que yo no digo, es que lo tenga amenazado, sino que como creció tanto en los últimos días. Yo digo que, bueno, no, en una sola encuesta. Que fue la Dimbabue. Pero hay una percepción de que ha crecido. En una sola. Lo que pasa es que usted, ¿con qué encuesta nos vamos a meter? Él ha crecido. Bamer ha sido una de las encuestadoras más preciosas. Yo pongo una en la mesa. Tanto ha crecido. Yo creo que Fajardo saca más que Rodolfo. Yo también puedo creer eso. Buen punto, yo no lo había pillado por ahí. Claro, yo tampoco puedo creerlo. Es que de todas maneras hay una cuota que ellos ya tienen, que fueron los resultados de la consulta del 13 de marzo, ya tienen una base, mientras que Rodolfo no se ha hecho contar y solamente tiene los votos de la alcaldía de Bucaramanga, que fueron 77.000. Metámosle picante a esto. Senador Andrés Guerra, ¿en primera o en segunda? Hay segunda vuelta presidencial y la segunda vuelta será entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. ¿Se descarta a Rodolfo de plano? De plano descarto a Rodolfo. Es más, le doy los números. Gustavo puede estar en 8 millones de votos. Sí. Federico Gutiérrez está en unos 7 millones 300 mil votos. Rodolfo y Sergio. Pero Rodolfo solito. Rodolfo puede estar en unos 1.500.000 votos. Sí, por debajo de Fajardo entonces. Y Sergio estaría en 2 millones colita. Para ajustar entre ellos, 4 millones de votos. Hombre, yo de cifras no sé, pero yo sí. Pero por usted que conoce un poco más de cifras y le doy el crédito a Rubén, ya que usted y yo no hemos vuelto tan buenos amigos, hasta lo trato de hermano del periodismo, que no lo hacía hace 2 años, nos matábamos no, a la está bien. Está bien, hombre, hay que perdonar. Te perdono. Me mucha cosa. Me pido perdón y te pido perdón. No, esa es la terapia en la que ando, hermano. ¿Cómo te parece? Oiga, ¿de dónde sacan de que no puede haber una primera vuelta? ¿Usted ha dado un argumento sobre eso, Rubén? ¿Por qué no gana alguien en primera vuelta? ¿Por qué no? No, es muy sencillo. Primero, hay que tener, yo creo que hay dos guarismos, dos cifras que son claves. Lo primero es las personas habilitadas para votar, que subió 3 millones, subió de 36 a 39 millones, pero no podemos descuidar el abstencionismo, porque el abstencionismo sobre la base de lo que fue hace 4 años fue el 45%. Ahora, si sobre la base de esos 39 contamos el 45%, significa que 21.450.000 votaría, sí. Lo que le implicaría a Gustavo Petro o a cualquier otro candidato para ganar en primera vuelta estar por encima de los 11 millones de votos. Entonces, como estamos, el margen de error que tenemos es el abstencionismo. Yo estoy convencido que el abstencionismo va a disminuir. Sí, se va a disminuir. Claro. Lo que ese 51% va a ser mucho más alto, creo que va a ser más complejo. Además, porque hay una que nunca falla. ¿Cuál? Y es que la polarización. Exacto. Siempre aumenta la votación. Por la emoción. Porque la gente dice, no, yo no voy a dejar que este gane. Por el odio, por la molestia. Hay que salir a votar. Por el miedo. Y lo otro es que también hay mucha gente, precisamente, para no meterse en esos asuntos polarizantes, polarizadores, de estar en contra o en pro, hay mucho voto vergonzante. Gente que en silencio sale a votar por su candidato favorito, que no dice nada, no pega micro perforado, no pelea cero, con nadie, va calladito y va y vota, y eso se va a notar. Yo lo que propongo en primera es vote por el que le guste en primera, y en segunda vote por el que menos lo asuste.
pero eso se lo digo yo en otras palabras. Y suele suceder, y se lo digo en otras palabras. En primera, porque le guste, y en segunda, porque menos lo hace. Regularmente, en primera vuelta, siempre se vota por el candidato que a uno le gusta. Sí. Y en es segunda un gustico vuelta, que uno se da. Se ha manejado el nombre del voto útil. Voto yo no útil. Llamaría voto útil, yo lo llamo voto envenenado. Y el voto envenenado es ya. Cuando yo voto por el menos malo de está los malos que quedan. Ya usted está condicionado. Exacto. O A o E. Exacto. Ya no lo dejan. Pero por el que usted califica de menos malo, la gente es la gente. Ahora, ¿qué veo yo? Sobre la base de la distancia de los dos que pasen a segunda vuelta, sí, porque vamos a tener ya guarismo real. Entonces, ya si tenemos más plante, de 10 plante. Puntos porcentuales, creo que el que va de primero lleva mucha delantera. Si hay 10 puntos porcentuales de distancia, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Senador, que hay eso. ¿Qué puede está hacer? Ya totalmente de acuerdo. Muy fregado. Pero lo que yo sí creo es que el domingo se presenta sorpresa. Hay algo que yo le decía ahorita. ¿Sorpresa? Sí. Para usted, ¿cuál? Oiga, ¿qué? ¿Tantas sorpresas? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la sorpresa que yo veo es que yo no veo tan distante a Petro y Fico, que serían los dos que pasarían a segunda vuelta. Yo, por el contrario, los veo muy parejos. Yo los veo a 3 o 4 puntos. Por eso le hablo de 8 millones a 7 millones 300. Exactamente. Pero yo tengo una inquietud y lo bacano de estos programas, aunque la gente no crea, es que nosotros, mire, el senador aquí, él es capaz de decir qué bondades tienen los candidatos contrarios a los que él apoya. Y eso es lo chévere, es que uno no tiene que ser... de una campaña por no darse cuenta de debilidades, por o ejemplo, de fortalezas. O de fortalezas. ¿Quién va a discutir que Petro es un monstruo en el debate? Pues es que ya se formó para eso. Lleva 12 años. Lleva 2 años, ya tiene maestría, posgrado y doctorado en debate. Y oiga lo que dice él en las últimas entrevistas que le han hecho sobre el tema electoral. Sí. A él le dicen, ¿usted por qué sale a ser candidato en el 2010? Y él dice, yo no salgo buscando ganar, yo salgo para enfrentar a Álvaro Uribe, que venía para una segunda reelección. Empezar a ir para salirle en una segunda reelección. Pero no se me da el plan, porque Uribe al fin y al cabo no termina en esa segunda reelección. Y salen mal las cosas porque me toca enfrentar a un hombre como Mocus y como Juan Manuel Santos, que polarizaron al país. Y el ejercicio salió muy mal. Pero él aprendió. Sí, y empezó a crecer. Imagínese que ha aprendido tanto que es un hombre que si usted lo deja avanzar en los debates, no, se, lo se le traga dos cosas fundamentales del debate. El tiempo, el tiempo y la razón. Porque habla aisladito y musical. Exactamente. Cuando viene a ver uno. No, eso es cierto. Pero hay una cosa. Gustavo Petro es el monstruo de la tierra. Entonces, bueno, hablemos de lo positivo entonces de Fico. Yo a Fico lo estaba yo analizando, bueno, pero entonces Petro es un monstruo en el debate, entonces ¿qué hacemos con Fico? Yo dije, Fico tiene algo que es genuino. Además tiene el es casting. Es genuino, o sea, es como alguien que no se parece como a nadie. Y tiene el casting ideal. ¿Qué es el pues casting que, ideal? ¿Qué es el casting ideal? Cuando usted en la comunicación busca para una película la persona que el actor cumple que necesita. Los roles que necesita. Ajá. Federico es un hombre fresco. Federico es un hombre que viene de región. Federico es un hombre rápido para pensar, es un hombre inteligente, sí. Fue buen alcalde, carismático, es un hombre menor de 50 años, empieza a recogerle un voto que Petro tenía muy definido hasta el 13 de marzo, que es de menores de 30 años, y empieza a consolidarse. Fico empezó a romperlo para porque claro. Sí que Fico es mucho de los veteranos, pero también hay jóvenes, no, según eso. Claro, es que el lenguaje, la manera, la textura de Federico, yo lo digo que es el Rigoberto Urán del ciclismo. La que política parece por poquito. Su manera, por su frescura, por la hablado de vaina. Son muy genuinos, por eso digo que genuinos, muy que no son impostados. A él le sale natural cómo habla y cómo hace las cosas. Mientras Petro es psicorrígido. Claro. Es más calculador. Psicorrígido. Lo que pasa es que ya lleva tiene callo además. Y es muy prevenido. Ah, sí, él sabe. Petro es prevenido. ¿Quién fue el que nos dijo que él aquí? Que él vino acá, pero que él en Antioquia era muy prevenido porque está acostumbrado a que le den madera. ¿Fuiste vos el que me dijiste o quién fue el que pues dijo? Es normal, porque, ¿alguien dijo porque imagínese venir a una tierra que es completamente uribista y conservadora, debe de sentirse un poco prevenido porque no sabe dónde le va a saltar la liebre. Y hay que decirlo, es que no debe molestar que uno diga las cosas buenas del adversario. No, pero yo digo, Gustavo Petro es un hombre que ha sido constante, disciplinado, ha mantenido ese lenguaje, esa izquierda descarada, como la denomino ya yo, sí. Pero está ahí. Ha sido coherente como lo ha hecho usted con el uribismo. Ha sido la goterita, la goterita, la goterita.
y Gustavo tiene una oportunidad hoy, Colombia lo sabe, lo siente, pero se le apareció un hombre que tiene un casting fundamental para hacerle pasar un muy mal rato, que es Férico. Y en ese casting, a veces en los castings se necesita un bueno y un villano. Entonces, en ese casting, ¿quién sería el bueno? ¿Fico y el villano sería Petro? ¿Qué? No, porque en las películas también se necesita. De donde usted lo ponga. Pero, ¿sabe una? Bueno, ¿usted sí cree que...? Pero yo creo que el villano está por fuera. Es que el villano, ¿quién es el villano? Termina siendo un Rodolfo. Porque ¿qué? Rodolfo termina hablando mal de toda la estructura institucional. Sí, que vuelve, sí, claro, vuelve todo y no le da, claro. No hay un punto, pues, como que uno diga. No le diga a los políticos. Rodolfo es como Fajardo, o sea. Y él enredado. Yo hago lo mismo, pero el corrupto eres tú. Ah, sí. yo tengo el mismo comportamiento. Y yo no sé si ustedes hacen la misma lectura, pero creo que Sergio trató de ubicarse en el centro, lleva muchos años pensando en el centro. Sí, y no le dio. Y no le da porque Gustavo Petro le captura, le roba buena la parte. Idea que era atacar frontalmente a Álvaro Uribe, atacar frontalmente a Iván Duque. Y Fajardo no lo hace muy bien ahí. Fajardo no logra ponerse en ese escenario, pero sí lo hace Petro. Pero Fajardo no se dedicó tanto a darle garrote a Uribe, sino a darle Últimamente sí. Sí, pero por Duque. Últimamente porque ya con un ya, millón ya, de votos ya perdido, o sea, él está restos. Fajardo en ese momento está restos. Pero realmente. Y además le da sueño en todo, porque ahí en el debate le dio sueño. Además, a quien identificó Sergio Fajardo para darle garrote era su primer competidor, que es Fico. O sea, que ahí hay otra máxima. Se le y es que se necesita un enemigo en lo político. De, sí, claro. Alguien a quien pegar. Hablando en términos metafóricos. Sí, claro, completamente. En el béisbol. Porque buscar la pelota. Manzar a alguien, ¿usted qué le gusta al fútbol? Buscar la pelota. Si vamos a analizar al Messi. Si vamos a analizar la situación, el fijo para segunda vuelta es Petro. El competidor de Fajardo es Fico y él se dedicó con Fico. Fico ha sido absolutamente benéfico con Fajardo. O sea, sí. Lo ha tratado bien, lo podría apretar más, y sabe por qué. Lo puede apretar duro, puede. Y él tiene el tema. Fico tiene como el cinco tema. Temas, hermano. Se lo enumero y quiera aquí. No. Pero creo que Federico. Quiere arranque por Biblioteca España. Pero sabe una cosa, muchachos. Yo creo que Federico no le sabe bien cuando entra en el escenario de atacar. Porque entonces él entra y sale. Pero también hay que analizar el cálculo que tiene Fico, que me parece también loable, y es que recuerde que tanto Rodolfo como Fajardo van a obtener una votación para cada despreciable. Yo le pongo 6. Yo le pongo 6. Entonces podría Fajardo venir a los regionales. No, espere. Y esa votación de ellos dos, va a definir, van a ayudar a definir la segunda vuelta. Pero la pregunta, ¿para qué pelear con Fajardo? Hombre, se los digo desde la experiencia vivida, creo que amarrar el voto o decirle a otro candidato direccionar es cada vez más difícil. Sí, eso es cierto. En este tema de las redes sociales. No, es tan difícil que mire que hubiera sido alcalde Santiago. No, si eso fuera así. La gente ya vota por no, Santiago Gómez Barrero hubiera sido el alcalde. Y más un voto como el de Rodolfo y el de Sergio Fajardo. Dígame. Es más de opinión. Rodolfo y Sergio, ¿qué estructura tiene Rodolfo y Sergio para decir? Es que mi estructura va a ir con tal persona. No. No tiene nada. Ese voto el lunes está libre. Ah, totalmente. Esos votos son de ellos y ya. Es para recoger. Por eso el que tenga la mejor estrategia después del 30 de mayo, ese puede ser la mejor estrategia. Ahora, discúlpeme, senador. El invitado es usted decía ahorita, hacía un comentario sobre por qué. Va a coger el bus. Que Fajardo. Estamos en Las Palmas, en Discovery, comida de mar. Los churros del mono. Porque tenemos que darle publicidad, sino que estamos aquí en las instalaciones y usted no quiere darle crédito. Usted decía que Fajardo se podría venir para la regional. Y donde ha perdido más favoritismo Fajardo aquí es en Antioquia. Pero porque ahí. Revise. Y Andrés Guerra ha sido muy benévolo con Fajardo en muchas ocasiones, está haciendo. Pero hace rato. Pero venga una cosa. Se sentó con el hito. Usted habla de 6 millones de votos entre Fajardo y Rodolfo, alto. Lo que pasa es que yo me estoy dejando guiar por las encuestas, por el promedio de las encuestas. Si usted le saca el 16%. Pero es que el 20% de Rodolfo en 2 millones, en 20 millones serían 21. 4 millones de votos. 21, un poquito más. 4 millones de votos. Y 5% de Sergio serían 1 millón de votos. Muchachos, serían 5 millones. Muchachos, ¿y si nos equivocamos qué? Porque es que todo el mundo habla de cifras, ¿qué?
Pero recordé, no, es que nos podemos equivocar por lo que yo dije ahora, joven, y es el comportamiento del abstencionismo. Si el abstencionismo baja, obvio, esto se revuelve. El número cambia. ¿Y usted cree que no se va a disminuir el abstencionismo? Sí. Le digo porque sí, va a haber más gente votando. Es que el 11 de marzo. 13 de marzo fue una fecha, fue un filtro para poderlo establecer. Mucha gente votó el 13 de marzo, hermano. No, pero fue una pre-campaña. O sea, esas consultas. Pero Fico, ¿de dónde una salió? Una primera vuelta. Claro, ¿de dónde salió Fico? Esta es la segunda vuelta. Fico sí. No tenía ese favoritismo si no hubiera sido. Pero hay un dato que a mí me deja muy extrañado. Y es, mientras el abstencionismo disminuyó para Congreso, total, 2.500.000 votos, pacto histórico, me parece absolutamente extraño que el abstencionismo para las consultas fue el 70%. Si yo voy a votar por pacto histórico... Ah, usted dice que en la consulta no hubo tanta votación. No, es que no hubo. Si yo voy a votar por pacto histórico y sé que mi candidato presidencial es Petro, yo pido también el tarjetón, ¿cuál es el problema? Voto por Congreso, pacto histórico, y voto por mi candidato que se debió haber reflejado ahí. Y el abstencionismo fue del 70%. Senador, ¿y usted cómo está haciendo? Usted está en todo. Manejando revocatoria, manejando campaña ahora presidencial, y además está preparando para ya asumir como senador. Mano, usted a qué hora, y fuera de hacer ejercicio todos los días, hermano, a las 4 de la mañana lo ve uno trotando por el poblado o por otro, donde esté, con la valla. Oye, ¿cómo hace usted para trotar con una valla atrás de Pico? Eso ya la mariposa. O la misma suya. Eso ya está haciendo marca. La mariposa, pero miren. No, pero quiero concretar lo de Rubén, sí. Es muy claro. Cuente a ver. No se da la misma votación sobre el voto del pacto histórico a Senado como se da en la consulta. ¿Por qué? ¿Era maquinaria que no? No se sabe. Entonces ahí es donde uno se pregunta. Inclusive hay un rumor y le ajusto. Hubo versiones, por ejemplo, que mucha gente salió a votar por Francia para intentar parar a Petro. O sea, fue otra vez las pumas. Y por eso a Francia sacó casi que los. Pero de todas maneras, la gente participó solamente el 30%. Eso es muy poco. ¿Cuánto sacó Francia? 700. ¿Y Fajardo? Más que Fajardo. Estaba 800, ahí. Ahí casi. Pero mire, hay una cifra que dice Rubén que es muy clara y muy cierta. Yo digo que mientras haya una diferencia de máximo un 10% entre la votación de uno y otro candidato, hay una segunda vuelta que va a ser muy reñida, muy fuerte, muy reñida, y hacia allá vamos. Y creo que Sergio Fajardo y Rodolfo no tienen hoy la capacidad en sus estructuras políticas de definir quién es el presidente. Ah, eso es cierto. No sé si ustedes piensan de la manera, eso es cierto. Ellos van a dejar, ellos direccionar el voto va a ser muy difícil porque ellos tienen mucho voto de opinión. O sea, cabestrear ese voto es muy difícil. Lo claro es que esos, yo le pongo 6, pongámosle 5 para que conciliemos. Yo dice que 4, yo le digo que 5, 5 millones. Esos 5 millones que posiblemente dejen Rodolfo y Fajardo el 30 de mayo son los que van a definir. Vamos a ver quién de los dos, entre Petro y Fico, si es que Fico pasa, porque el segundo es Petro, es capaz de conquistar. Entre Petro y Fico, ¿quiénes jalan más votos de Rodolfo y de Fajardo? Pues hombre, porque ustedes están diciendo que esos 5 millones que quedan ahí en el aire son los que van a definir la segunda vuelta. Hay mucho integrante del Partido Verde que ya tomaron decisión de irse con Petro, que estaban con Fajardo. Es así. Por ejemplo, ya el establecimiento bogotano tomó su postura. Pues Claudio Lopista. Va para donde Petro. Así es, ese quiebre se dio. Exacto. Pero ustedes sí ahora, Petro está fijo. Falta ver quién es el otro que acompaña. Yo estoy totalmente convencido, y no porque esté acompañando a Federico, pero es que la estructura, el candidato como tal, que es Federico, lo lleva a la segunda vuelta presidencial. Porque si usted va a los números, bueno, vamos a la mecánica. Sí. Entonces vamos a la mecánica del 13 de marzo, porque esto es con votos. Así. Entonces el Partido Conservador va en pleno con Federico Gutiérrez. Y el Partido Conservador sacó 2 millones de votos. El Centro Democrático va en 16 senadores. No hable maquinaria, porque por ejemplo el senador Carlos Andrés Trujillo luce como dividido entre Fico y Petro.
no le asistió al evento de cierre, mandó a una gente, pero no fue él. Uno ve a la gente de Eugenio Prieto divididos entre Petro y Fico. Por también. Eso, entonces hagamos... Si usted le mete la máquina tal cual, entonces, vea, como, entonces hagamos que le están apostando a dos bandas. Algunos, 2 millones del Partido Conservador acompañando a Federico, sí. Pero póngale que 500 mil... Queden rodando por queden otro lado. Hacia Petro. Bueno. Entonces, 1,5 millones. Palo y medio ahí. Centro Democrático sacó 1,900,000. Sí. Yo creo que ese es un partido que va sí, disciplinado pues, hacia Federico. Sí. Sí. Entonces, 1,900,000 más 1,500,000, ¿cierto? Vaya sumando para ahí, Rubén. Cambio Radical es un partido que sacó 1,200,000 votos. ¿Quién va ahorita? A decir? Póngale mitad-mitad. Mitad-mitad porque estaban diciendo que así Germán es. Vargas estaba muy cercano a Petro así también. Es. Entonces son 600, Partido Liberal. 900, 2,500,000, más 1,500,000 del Partido Conservador, 4,000,000. Sí. El Partido Liberal está partido. ¿De 2,000,000 cuántos sacan sí ahí? 1 y 1. 1 y 1. O sea, ¿vale un 5 entonces? 5,000,000 ya. ¿Usted ya está Federico ahora? No, pero él hablaba de 5,000,000. ¿De quién es? De Rodolfo y Sergio Fajardo. Bien. Sí. Yo le digo a Federico, es un hombre de 7,300,000 votos en primer lugar. Uh-huh. Eso entonces, le da ese orden de ideas, ¿cómo daría la sí, 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 ¿ah? Así es, así es. ¿Y Petro cuánto así es? Vea, le voy a decir una cosa, en los números que yo he echado, porque obviamente pues eso tiene un margen de error, yo en la matemática presumiría, eso sí, vuelvo y reitero, obteniendo un abstencionismo del 45%, ese comportamiento, Petro 8,500, 8,700. Yo le pongo a Petro, yo le pongo a Fico más o menos entre 7,200, 7,500, más o menos. Y el resto ya se lo reparten entre Rodolfo, Fajardo y Voto en Blanco y el resto. No estamos lejos. Vamos a saludar a la gente, por ejemplo, no estamos lejos. Aquí hay personas no que por ejemplo, nos dicen... Ese es más o menos. Lo que dice Hernán Jaramillo, este es el problema cuando uno hace parte de una campaña, todas las apreciaciones resultan viciadas y la opinión mancha de corazón. Yo no sé, yo no he visto a Andrés Guerra como tan radical con el tema Pico, pero lo está apoyando porque también le ha reconocido a Petro que es un contendor bravo. Hasta pero, el momento. Así, estrellándolo en la segunda vuelta presidencial. Eso, ¿qué más estamos diciendo? Por acá nos saluda Luis Fernando Palacio, Juan Carlos Crespo, nos saluda también el Kim Ferraro, también Gabor Restrepo dice que Rubencho pregunta a la Guerra. ¿Por qué Federico ha expropiado de la forma que hizo a las familias del metro de Picacho? Entonces no sabe usted, ¿verdad? No, ese es un tema que yo es un tema de la alcaldía, local, es un tema local. Local. Es un tema local. Es un tema local, Jaime pero... Calderón, vamos a ver otra gentecita aquí que está con nosotros, a Libardo, a Eugenia López, a Cristóbal López, Juan Cataño, Ray Restrepo, Manuel Antonio García, Jesús Alejo, Mari Londoño, Marta un Pérez. Mentío, mano, nosotros nos ve mucha gente, hermano. No es petulaña, mire, ahí están. No, todos es conectados. Sí, porque no es arrogancia, ni simplando cosas. Y es que esto es una cosa que. Y es orgánico, pescura. Sin anunciar. Orgánico, aquí desde Discovery, cogiendo el cachete, como dice usted. Aquí. Pero aquí hay que gastar. Rubén, ahorita, sí, sí, claro. Aquí hay que gastar ahorita. No, Rubén de cachete va a donde sea. Ya me están mirando. Con la arepa con queso así que les está usted. Se vienen a hacer transmisión aquí. Quieren, no han hecho y no pedir arepas. Que no pongan música. Que no pongan música. Que le paren. Que pongan música, compran. No, aquí está la gente, todo el público está pero aquí mirando. Pero usted no me ha dicho a mí, ¿vamos a segunda vuelta presidencial o no vamos? ¿Usted qué dice? No, pero ¿qué dice usted? Yo digo que vamos a segunda vuelta. Sí, claro. Claro. ¿Usted qué dice? Sí, sí, total, sí, hay segunda vuelta. En primera tendría que ser... Hay segunda vuelta. Tendría que ser que Petro, Fico, Rodolfo, o sea, estuvieran muy fuera del lote. Pero ellos no están muy fuera del lote. Esa es la explicación para que yo tengo. Mire, hay una ¿dónde, cosa? ¿De dónde se da el crecimiento de Rodolfo en las últimas 2 semanas? Yo creo que Rodolfo... Es un TikTok que es raro para hacer videos en la metrópoda. Mire, primero... ¿Pero eso va para crecer en un país 20%? En un país no, con la... ¿Entonces usted cómo cree que creció? En redes sociales... Es que esa es mi pregunta. En redes sociales de 101. Pero mire que Gilberto Tobón le pegó a las redes. Por lo que estoy diciendo, uno. Y por ahí se buscó. ¿Cuántos más? A pizza, pero cuántos más, o sea, déjeme recordar, no va del tema, no lo estoy evadiendo, dígame cuántos más, Gilberto Tobón y quién más. Pero es que si hay un caso puede haber otros. Sí, pero son no es el único. Son muy escasos, es decir, el que apancale solamente no puede una ser un campaña en redes sociales, pues realmente le da mucha dificultad. Gilberto Tobón lo hizo supremamente 188 bien. Mil votos. Sacó 187 mil votos. Lástima que no le haya dado el partido, cogió un partido que no ahí pasó el umbral y por eso perdió la corona. 188, 57 mil en Antioquia. Exacto, listo, perfecto. Ahora, yo creo que Rodolfo se ha tenido mucha exposición, lo hace supremamente bien y con esa jerga. Mire, cuando usted ve a la mamá de Rodolfo diciendo que ella no va a votar por ninguno de esos desocupados,
de pacto histórico que lo único que hacen es bolearse en la paja. Eso lo aumenta. Eso tiene que, eso llama la atención. Digo, la llora. Eso ya, la llora es una papeleta. Tiene 90 años y es la mamá de Rodolfo. O sea, que la lo que se le no se hurta. Lo tuvo de 13. Lo tuvo más o menos. No, espérate, no. Rodolfo tiene 77 años. Por eso ya tiene 90, lo tuvo a los 22. 90 y punta, debe 90 y punta. No tiene 90, pues. Tiene 90 y punta. De 90 a 77 a 13 años. Hay 90 y punta, tiene 90 y punta. Y es, posible. O sea, no, en esa época es posible. O la señora tiene como 100 años y le bajaron como para no dañar la. Pero yo veo a Rodolfo muy, ya muy traqueado. Pero él le dijo al periodista. No estoy diciendo nada. Para que la mamá esté. Pero él, no, es muy de buenas. Pero Rodolfo le dijo al periodista de Caracol, yo lo vi. Le dijo, oiga, pero usted ya no, pues que está. No le ha miedo que pronto le hagan bullying porque le. Está muy viejo. Yo, mi mamá está viva. Yo estoy muy viejo, pero todavía muy viril. Dijo, ya se metió en otro escenario. Estropeas y sale. Puede que no brinque mucho, pero algo tendrá. Pero, con Pai Segundo metió el último a los 92. No, y fumaba tabaco y nunca le dio cáncer ni nada. Pero venga, simplemente les hago la pregunta. Les hago la pregunta porque es que cuando estamos tan enseñados a este tema de comunicaciones y de comunicación política, para que exista un crecimiento como el que se da el del señor Rodolfo del 20%, sí. Uno tiene que decir, bueno, qué escándalo se dio, no, qué noticia se generó. Él no se ha salido del mismo discurso de la corrupción y eso no, le gusta a la gente. Se dedicó no a, se le regaló a los nadie. Debates, ¿por qué no va a los debates? Porque creció, en esta porque está no hizo alianzas con nadie, está no se le regaló. A juicio, la semana entrante va a juicio. Y el hijo está embolatado. ¿Sabes que por ahí lo coge? Claro, por eso le ha pedido ir a los debates, porque ya lo van a confrontar. Claro, total. Pero venga, senador. Andrés. Andrés, pues, con confianza. Él ha manejado un discurso, un sí, solo discurso, claro. Y no ha hecho alianzas con nadie. Pero lo ha manejado durante los últimos 8 meses. Sí, es que lo de Rodolfo no es nuevo. Bueno, aquí opinan que... ¿Cómo es que Rodolfo Fernando aparece en 20% y Sergio Fajardo, un hombre que lleva, le guste o no le guste a la gente, lleva 8 años dedicado al mismo Fajardo, Fajardo para muy plano, ser presidente? Fajardo muy plano. Sí, pero así le gustó. En el 2018 no era, también era plano. Y sacó casi... una votación de cuánto, de 4 millones de votos. Exactamente. Lo golpearon mucho jurídicamente, está bien. Lo han golpeado mucho jurídicamente a Sergio Fajardo. Sí, mucho. Sí, pero fue estratégico. Lo dijo. Le ha sacado calcula el tema. Pero lo otro de lo que también estoy completamente convencido es que Sergio Fajardo no renovó su discurso desde que empezó a ser político. Es el mismo, hace 23. Es la misma jerga, trin, y que todo eso también es malo, yo soy el bueno. Contra, porque ya eso se volvió paisaje. Paisaje, ¿cómo además le pasa? Porque este país no quiere centro hoy. Este país quiere posiciones de izquierda o derecha. Eso también es cierto. Pero la quiere definida, clara, concreta. Y hoy un golpe a todo este proceso político es a la gente que ha querido insistir en el centro. Hoy el país, si usted se da cuenta, está hacia Gustavo, hacia Federico, sí. Y hacia un hombre como Rodolfo, que viene criticando toda la estructura. Pero vuelvo y reitero, Rodolfo es la chispa simpática de estas elecciones. O sea, cuando uno propone... Pero siempre decís eso, es como ridiculizando el hombre. No. No lo estoy ridiculizando, estoy simplemente evidenciando. Cuando uno propone... montar una casa museo en la casa de Nariño y que no va a dar comida, donar el, que no va a dar desayuno, si viene un presidente de la abuela que no le da comida, que va a quitar las embajadas, sí. que va a quitar los peajes, que va a donar su salario para causas sociales, sí. Que va a rebajar el costo de los peajes. O sea, eso no le ayuda al país. O sea, eso es insignificante para el país. Con Uribe también, o sea, que usted done su salario de senador para eso hacer filantropía, eso, para nada. Eso puede que genere ruido y genere de pronto no, admiración. No, eso no impacta. Pero eso no impacta. O sea, eso, no, eso realmente en la construcción de país, del desarrollo si social, impactar, económico, que regale las tierras y las propiedades que tiene, eso sí tendría un impacto económico. Sí. Pero va en el 20. Eso uno lo ve precisamente por va eso. Bien. Porque no, o puede ser que ahora, esa gente mamada la polarización. Ahora, lo otro es muy diciente. Ver no es comprar, que ahí es donde se equivocan también las encuestas. Ver no es comprar. Y entonces. Porque ustedes saben
lo que dijo el socio. O sea, lolear no es comprar. Sí, claro, totalmente. O sea, como lo que dijo Álvaro Gómez, las encuestas son muy buenas, como las morcillas, que es muy bueno para los que se las come, pero no pregunte cómo las hace. Si las encuestas fueran acertadas en 2000, no sé cómo la vio lo local del domingo regional. No le pegaron a una. No le pegaron, sí. ¿En cuál? En la de 2019. En 2018. 2019. 18. No, 19 hablando de la de gobernación. Pero comparemos también con las del 18. Petro estaba en el 45.9 y Duque estaba en el 26%. Ah. Y Duque la pegó. Y usted en gobernación me cambia como la vio en 2019. En el 2019, ni en el 2019, ni en el 2015 las vi. Porque en el 2015 la que me sacaron, Luis estaba a casi 18 puntos por encima. Y llegamos a 6 puntos. Y en el 2019 me tenían a 20 puntos y llegamos a 4 puntos. ¿Y viste el segundo? Así es la vida. Ese es un escenario muy complicado el de la encuesta. Es que la gente no alcanza a dimensionar el daño que le hacen a uno en una campaña con unos números negativos. Obvio, eso lo estuvimos hablando esta semana. De eso se quejó Fajardo. Eso lo estuvimos hablando esta semana. Que lo desahuciaron, los medios lo desahuciaron. No, no son los medios solamente Rubén. No, las encuestas también generan. Todos los empresarios, el empresario. Todos. Mire. Ah, empieza a quitar la plata. El señor que vea en el titular de la semana. Último. Esta es la última encuesta. Y usted es el empresario. Y estaba pensando en entregarle 10 camiseticas a usted. Ay, papá. ¿Sí? Yo creo que le va a entregar el titular y le dice: mándele a Andrés 2 camisetas. Sí, claro. Sí, claro, claro. Si le iban a dar tela para pasacalle, claro. Le iban a dar 50 metros, claro. Le dicen: llévele un metro de pasacalle. Si le iban a prestar los carros, papi, ya no le prestan los carros. Sí, más bien, claro, es. Sí, no, sí, es que sí, eso, claro, eso lo destroza a uno internamente. Psicológicamente es un mensaje, el verdadero. Claro, pero es que mire, por ejemplo, la situación del doctor Luis Pérez. ¿Qué? Completamente lamentable. Ahí se comprobó la estrategia de cómo ha hecho Luis Pérez política toda la vida. Siempre ha sido un candidato de coalición. Recoge aquí, recoge acá, por eso logró ser gobernador en su momento. Y fue alcalde en su momento. Y hoy en la presidencia las encuestas no lo dejaron subir del 0.2, que eso sobre la base de los números que hemos hablado son 42 mil votos. Así es. O sea, esa es la votación de Luis Pérez, de Luis Pérez solo. 42 mil votos, me parece inconcebible eso. Yo digo que es más de maquinaria, le sigo más de maquinaria, no, que de opinión. De coalición. Por eso, ¿y la coalición qué? No, no es maquinaria. Pero, ¿con quién habla de coalición? Pero, con Partido Conservador, no, con liberales, ahora, con la U. Pero no es votación propia. Pero vamos a hablar claramente de que el doctor Luis Pérez ha sido un hombre muy errático en el contexto de lo político en la última etapa como candidato a la presidencia. ¿Como muy plano, qué? No, porque primero tomó una decisión de mirar y ocultar la idea de poder acompañar a Gustavo Petro. Sí, tiró muchos después globos. Se devuelve y dice que César Gaviria no le copió. Eso es cierto. En la idea de hacer una consulta con Gustavo Petro. Sí. Es un hombre que ha estado muy cercano a Daniel Quintero. Claro, sí. Y ha lanzado muchas veces. Entonces es un hombre que hoy le cuesta mucho el voto en Antioquia. Lo que pasa es que un hombre de la dimensión de Luis Pérez tiene la capacidad de ahora salir a ser candidato a la gobernación y puede ganar, y ganar. Y puede ganar, o a la alcaldía. O a la alcaldía. Eso es así. ¿Ah? Porque nadie le quita que el hombre es inteligente. ¿Se imagina? Ah, no, total, claro. Muy inteligente. Muy inteligente. Porque y es un hombre. Las locuras que inventó en Antioquia las logró. Por eso, imagínese usted decirle a Colombia que la bandera de Colombia debe llevar la mata de marihuana. Hágame el favor. O sea, ¿qué estaba buscando? No, él quería era llamar la atención. Revolcar, sí, claro, revolcar, claro. El escenario. Sí. Entonces, el tema de las encuestas es un tema que la gente lo ve en los números nomás, pero cuando uno está adentro como candidato, lo empieza a observar en todo el entorno. En la telita, en las camisetas, claro. En el que le mandaba uno 20 empanadas para la reunión, unos tamales para 5 empanadas, y pague las otras 15. A usted le ha tocado duro para la campaña de la gobernación, hermano, que ni le prestan la plata, es un Dios enredo. Mío, eso es un enredo. Banco de Occidente fue el que dijo, hombre, vamos a ayudar. Porque usted lo ven, Andrés con el 5%. Que le vamos a dar. Hombre, tan querido Andrés, el de los Guayacanes, el de Aguadeño. Que vaya a ser ese huevo no va a ganar. Así es. Sí, así es. Usted le daría, usted le daría plata a un candidato que está de 1% en las encuestas, Rubén, usted como empresario de las gafas. Pero es que eso es lo que estábamos hablando inclusive esta semana. Uno ve un candidato de... candidato del 1% a entrevistar y dice, no, papi, yo que de uno como periodista, pero qué. Así es. Pero yo vuelvo a poner el tema en la mesa. ¿Ustedes creen que Sergio Fajardo y Rodolfo tienen alguna fuerza
o alguna influencia sobre el voto que queda libre a partir del próximo lunes? No, no tiene ninguna influencia. Ah, que ellos puedan direccionarlo. No, direccionarlo. No. El voto no, direccionado es un voto amarrado. La orden, de, la orden duro, de ellos no acata duro, a nadie. Duro. Es de maquinaria. Por eso. Por ¿ustedes creen que Sergio después de la primera voto votación, toda esa gente queda regada? Por eso. Entonces sí cabe el espacio para decir que a partir del domingo, los próximos 20 días del 30 son una nueva elección. Exactamente, sí, señor. Federico Gutiérrez y Gustavo Petro van por un voto que es un voto que hoy es más independiente que nunca. Eso es cierto. El de Fajardo. Yo también lo comparto. Yo comparto. Eso que dicen que el 50% de Rodolfo va para Petro. No, venimos a polemizar aquí a Malita. Yo vuelvo y reitero, porque lo que usted está diciendo yo lo he dicho de la siguiente manera, de otra manera. El 30 de mayo hay que barajar nuevamente. El 30 de mayo hay que barajar. Y el martes ir a vender todo. Y puede ser. Y puede ser presidente. Pues que vendan todo y que vender un puede ser presidente quien tenga la mejor estrategia. Quien sepa comunicar mejor. En esos 15 días. Sí, en esos 15 días. El que apasione mucho más. Porque sí, la polarización, lo único que logra es quien apasione más logra. Y que enamore más. Eso no es el que diga que entonces con esto va a tapar el hueco fiscal, que no sé qué, que el petróleo, que el carbón. Pero no sé porque, porque miren que el tema sí es de pasiones, porque por ejemplo decíamos ahora Luis Pérez es un tipo inteligente, pues la gente no supo que era inteligente, mucha gente no lo supo. No, sí lo sabía, pero estuvo en un escenario que empezó a confrontar con un pensamiento antioqueño que es supremamente conservador. Y se fue para la izquierda ya a necesitar. Yo le dije a Rubén eso, él y me dijo que no, que es que él era democrático. ¿Cómo es que me dijiste? Que eran socialdemócratas, ¿cómo era? Está que bien. Ahí está yendo el bobo Rubén. Él trató a la discusión. No, está bien. Él trató de hacer su estrategia, de marcarla. Él tiró muchas cosas, es cierto. Pero estuvo no peleando lo con Gaviria, se tiró con Petro y no le pararon bolas. A mí personalmente, quiso estar en equipo Colombia y no lo dejaron entrar. A mí personalmente, lo más triste que me parece de Luis Pérez Gutiérrez es que hasta de Pacto Histórico lo sacaron a sombrillazos. De todos lados, de todos lados. Porque él quiso ir a meterse allá y de allá muchos integrantes. ¿Para joder? Le dijeron, no, aquí no venga a estar allá porque... Oiga, dejaron salir más fácil a Roy Barreras y Armando. ¿Y sabe quién fue el más afectado con lo de Luis Pérez? Exactamente. Un muchacho que es bueno y un muchacho que se está formando en política, que es Nicolás Pérez. El sobrino lo mató, lo pero mató vea, lo escurrió, lo secó internamente en un partido, sí. Y por las decisiones de su tío, te tocó, Nicolás, que le tocó hacer, ¿ya? Hacerse hacia lo atrás, hasta en la posibilidad de, invierno, de volver a ser candidato siendo al Senado. Joven, ¿no? Lo él podrá volver a aparecer en el escenario, lo sabemos, la política es así, ah, bueno, en lo local. Si lo esperes vuelve a lo regional, sí. Pero Nicolás sufrió. En estas elecciones, por las decisiones de Luis Pérez, las padeció. Y también soy un convencido, las elecciones presidenciales se ganan con estructura política, con voto de opinión y con toda la fuerza que usted logra recoger para una elección presidencial. Que a mí me digan que Rodolfo va a ser presidente solo con el voto de opinión, no. Eso es imposible. No, eso es una burla. Eso es una burla. Igual que Sergio Fajardo. Aquí se necesitan las hablamos de máquina, hablamos de empresas, de todo. Y es completamente evidente, pero a Sergio Fajardo la clase política desde cierto le ha olido a mierda. ¿Usted cree que con Petro también hay empresarios? ¿Bien? ¿Mucho? ¿Con quién? ¿Con Petro pues también hay empresarios? Pues mire, claro, mire el empresario que le entregó la plática a Piedad Córdoba en Honduras. Ah, sí, claro. Pero esa plata se perdió. Vamos a eso. ¿Cómo una mujer con la experiencia de Piedad Córdoba? 300 palos de mano en una bolsa. Se me ha hecho la pregunta todo el día. ¿Cómo una mujer con la experiencia, la capacidad, con el callo, la inteligencia de Piedad Córdoba, entra a un aeropuerto en Honduras con... $68,000. No, hágame el favor. Yo creo que Piedad, sin ningún argumento. Piedad está intentando o estaba intentando y no le salió reencauchar. Creo que ha tenido. O sea, lo de Honduras es un reencauche. No. No, políticamente. Políticamente está como intentando. Líder, y como ha sido tan cuestionada, como está tan cuestionada, esa vuelta le salió mal. Yo creo que la Piedad del 2010 que salió del Senado no es la misma Piedad de hoy en día. No se dibujó mucho. La Piedad de hoy en día es una mujer más negociante, ¿qué? Que está concentrada en temas económicos en Sudamérica y en Centroamérica. Con toda claridad. Sí, porque no estoy diciendo con 200 que ilegales. Mira, no estoy dando. Pero eso es una cosa parada. Yo le voy a hablar a calzón pelado aquí, hermano. Le voy a hablar a calzón pelado. Yo le digo a Rubén, hermano,
yo te quiero pautar en tu programa, en tu portal web. Hermano, pero es que yo tengo una plática aquí, hermano, pero yo no te la voy a consignar, te la voy a pegar acá. Pero es que estamos hablando de una suma pequeña, pero vos con 300 millones de pesos, hay que aclararlo. Además, porque o sea, es que no estamos hay un pequeño documentico aduanero. Todo eso. En toda América, que te dice, si carga más de 10 mil dólares, por favor. Explique dónde es el resto, papi. Declárenlo. Sí, claro. Y sale y dice la doctora Piedad Córdoba, elegida por el pacto histórico, senadora de la República, que a ella le están haciendo es una persecución. No, hombre. Yo le pregunto a Juan Carlos Rubén, usted le dijo a ella que no llenara el documento. Usted le dijo a ella que no llevara esa plata en su maletín. Por Dios, algo está pasando. Algo está raro ahí. Y además sí, venía en el lechero. Venía en el lechero. Ah, para acabar de gustar. ¿Usted sabe cuál es el lechero? Viva Colombia. Guatemala, Honduras, Panamá, sí, Medellín. Ah, ya, María Escala. Pasó por frontera a pie, cogió otro avión, cogió un bus. No más falta que nos digan que estaba cogiendo bus allí en la glorieta de Sajonia esta tarde. Ya vi una cosa, y a mí me acuerdo, me apareció, y comiendo carne en la vaina. Pero, oiga, pero sí es cierto, y acordó hace una lista interesante. Sobre todo esa práctica de manejar tan altas sumas de dinero, es absolutamente delincuencial. ¿Y usted supo con quién estuvo reunido 3 días antes? No, con la presidenta. La presidenta de Honduras. Y dice la oposición en el Congreso de Honduras que esa plata la recibió en la presidencia. Ay, pues. Y allá le dejaron la platica. Yo creo que era una platica para el día electoral. Yo creo y que ayuda. Cuando uno con 300 millones ya hace alguna cosa. Hombre. Hombre, por Dios. Pues, es mucho el tamaño que reparte. Por lo menos en Antioquia. Transporte por lo menos. Póngale que cada municipio le exija a usted 5 millones de pesos para el día de elecciones. Así de sencillo. Así de claro. O sea, que 5 millones son 20. ¿Cómo así? Son 20 municipios, vienen a ser 100 millones sí, de señor, pesos. Sí, señor. 40. 200 y 20 municipios son 100. Con 50 municipios, con 60, son 60 municipios. 60. Para cubrir usted de a 5 millones de pesos por municipio. Y eso no estamos diciendo que es un pecado, ni que es malo, no. Usted necesita mandar la gasolina. Usted manda, necesita mandar los sándwiches. Usted una persona bien pobre no te va a votar, pues, o come o hay vota, pues. Así. Pero el que cree que en un municipio le salen a votar de bacanería, de buena gente, de querido, y porque los arbolitos están allá en el municipio, eso no, eso es poniendo allá la platica y diciéndole al gerente del municipio, ahí está la platica para que la administre para el día de elección. Sí. Así es. Bueno, ojalá no llueva el domingo. Hoy no llovió. Oiga, ojalá que no. Quería preguntarle algo verano, cerrando. El verano de San José. Está empezando. Senador, pregunta maluca. Andrés. Si le digo antes, si hay que pagar la cuenta, ¿sí o no, Rubén? Sí, claro. No lo dude. Pero si no me va a dar 270 millones de pesos, yo no tengo como declarar a Biden. Dios, ya me apiega. Gente, pues la pregunta, pues, cuente a ver. Muchos han dicho, pues, que el tema Álvaro Uribe Vélez, que ya hay un desgaste, que ya cumplió un ciclo. Usted ha sido muy juicioso al lado de él, pero usted es una persona que tiene todavía mucha, mucha cancha para cosas en el futuro. Va a ser senador, además. Sí, senador. ¿Se ve usted en un movimiento, por decir algo, la siembra Antioquia, usted que es que le gusta tanto el Guayacán y la vaina y que se la han jugado con eso y ha creado marca, ¿se ve usted en un momento dado como liderando algo así? ¿O seguirá hasta el final, hasta que ya no haya más en el Centro Democrático? Hombre, Juan, ahí sí me pegaste en el corazón. Porque es que hay un cambio, yo noto que pero la potencia del Centro Democrático hay un cambio, ya una rotación ahí. Una rotación. Creo que está creando ahí como un reacomodo. Reacomodo de líder. Ya hay gente que no le está copiando y es más que evidente. Que no le está copiando a su jefe natural. Hay un desgaste ya ahí. Pero ¿cómo lo asume uno? Pero mire, la experiencia me indica que la gratitud siempre será bondadosa en lo que usted haga. Ahorita les contaba cuando iniciamos este programa que hace 22 años viví la experiencia de cómo se apagó en política un hombre como mi padre. Ah, bueno. Bernardo Guerra, y ahora observo cómo vive estas elecciones Álvaro Uribe, y en verdad a mí me llena de dolor, porque creo que un hombre como Uribe de 69 años está en su plenitud y su madurez para poder aportarle mucho pues a este país. Rodolfo Hernández. Exactamente. 77 es que tiene, 78. Y yo escribí en estos días, hombre, a mí me duele el alma en la...
clausura de Federico acá en Medellín. Me duele el alma que nuestro jefe natural, Álvaro Uribe, el mío, sí, no el de Federico, el mío, hoy no se pueda ni subir a una tarima. Y usted ve a todos los líderes políticos en el país haciendo campaña. Porque César Gaviria está ¿Por qué? Porque en vez de sumar podría restar. No, porque hoy porque estigmatizaría hay, un concepto, hay un concepto claro, contundente, que Uribe no puede estar al lado de Federico. Porque eso en vez de sumar le quita, si es doloroso, eso es doloroso. Pero no es culpa. Pero ese es el sistema. Pero fue que en el partido pasó algo. No, yo no le estoy metiendo, no le estoy metiendo la culpa. Está hablando de Álvaro. Nada. Estoy hablando de Álvaro Uribe. Bueno. Las condiciones actuales nos llevan a eso. Muchos se harán a un lado, otros saltan del barco, otros, suele suceder, otros se amarran el zapato y lo ven pasar a uno. Y no se toman ni una foto. Otro lo ven a uno venir a 20 metros y van y se meten al baño. Yo sí que he vivido eso. Duele la gobernación que usted perdió. Dios mío, campaña, todo el mundo detrás de tres. Mira, yo fui a la mayorista Mercar y eso no más faltó que me pagaran el mercado. Cuando echaban el café, el banano, los mangos, en las carnes no me dieron hacer fila, me echaron todo el mundo me llevó. No, Dios mío. Cuando me fui a despedir, todo el mundo al carro me empacaron. Gobernador. A los 8 días volví. Y vea bien. El del café amarrando de los zapatos. El del banano con un cólico. El de la carne haga la fila. Y volví y me fui solo. Así es la vida. Yo creo, y se lo dije a este partido, Juan. Y Rubén, se lo dije a este partido desde el mes de diciembre, no es de ahora. La campaña del Centro Democrático tuvo que haber sido una campaña de un homenaje visual, gráfico, al jefe natural que se llama Álvaro Uribe. Sí, no se hizo. Solamente salieron dos, usted y Hernán. Póngale cinco personas en todo el país. Sí. Con la imagen de Uribe llevándola al frente. Pero eso anteriormente eran todos con la mano en el corazón. Vea, me tocó como director 4 años del partido. Teníamos que hacer fila para que Uribe grabara 30 segundos un audio. Para que la gente tomara una foto, porque una vallita, un pasacalle, una camisa con Uribe era probabilidad de victoria. Ajá. Y ahora uno entraba. No me puede ni montar a la tarima. Yo conté la anécdota. El 30 de noviembre me retiro de la Asamblea Departamental. El primero voy a las 4 de la tarde a su casa en Río Negro y encuentro un hombre que me está esperando en el corredor. Lo saludo y me dice: Andrés, ¿a qué venís? Yo le digo: a tomarme la foto de campaña. Y me digo: ¿y si será prudente que nos tomemos una foto? Hágame el favor, viejo. Eso, una cosa es contarlo acá y otra cosa es vivirlo. Yo por ahora, para resolverte la pregunta, Juan, llegaré al Senado con toda la tranquilidad y acompañar y de ser, si la vida y Uribe me permiten, el vocero de muchas cosas buenas que pasaron en este país durante los últimos 20 años. Si ese es mi final político, que usted quisiera tomar esas banderas que Uribe siempre ha querido que alguien lo haga y no lo han hecho. Eso es imposible. Eso puede ser que diga que va a tomar las banderas de Uribe, es un soberbio de mierda. Sino que uno tiene que tener marca propia para. Ah, eso sí, también. Hay que tener marca propia, pero eso no resta que uno sea grato. Grato, leal, y ahí estaré. Hasta que Uribe me diga a mí: vea, Andrés, esto no va más. Vea, hombre, usted toma decisiones. Yo no sé, Rubén, pero yo soy amigo de Rubén en medio de tantas diferencias que tenemos, en que somos como leales en las cosas. Nos ha ido bien en la amistad por lealtad. Yo creo que en la política la lealtad todavía debe funcionar, hermano. La gratitud, la lealtad. Que yo puedo ser diferente con vos y pelear con argumentos, pero no es leal. Mira, a mí me han dicho: voy a la terminal, o voy a un centro comercial, o voy a una cita médica, o voy a peluquería, y hay gente que pasa y me dice: ah, payaso, ah, Uribito, ay, quítate ese sombrero. Dijo: eso lo he padecido 10 años. Pero he tenido las características de acompañar a un hombre como Álvaro Uribe. ¿No te pueden decir torcido? Nunca me han visto en otro lugar, en otro escenario, ni tratando de hacer una componenda, no lo he hecho. Para mí, mientras el partido existe y mientras Álvaro Uribe se sostenga en lo político, trataré de llevar un mensaje acompañando a un hombre de la dimensión de Álvaro Uribe. Señores, yo creo que ya es suficiente. Muy bien. Están llegando muchos comensales aquí a Discovery en Las Palmas, desde donde estamos originando. Ya no podemos, pues, aquí robarnos este show. ¿Quiénes van a la segunda vuelta? Pues con lo que ustedes dijeron, que Petro, y pronto, no sé si Rodolfo, que está aquí, una sorpresa bien rara el domingo. No, yo creo hoy que le firmo al que quiera.
Fico y Petro. Yo también. Yo Fico y Petro, ¿no? Listo. Fico claro, y Petro, Fico, pues, Petro. Hay sorpresa el domingo. Yo digo que sí, puede haber, y eso en, pero en la cercanía. En la cercanía. Y invitados todos a votar. No, ah, sí. Una cosa que no vayan a hacer, ojalá. Es que yo, ¿para qué voy a votar en primera si en primera no van a ganar todavía? Yo me voy para la segunda, ojo, que la primera vuelta es el primer filtro. Oye, ahí hay que decir algo. Hay que estar atentos de la registraduría. Sí, total. Oiga, qué cosa. Es un tema, eso es un tema muy delicado que yo no sé, pero pues, recientemente donde había qué polémica con ese señor, hermano. Qué polémica. Increíble. Todavía hay congresistas. Usted tiene su curul ya asegurado, ¿no? La del Senado, porque yo todavía hay congresistas que no saben. Pues como así, si no han dado el dato oficial de cómo quedaron las elecciones el 13 de marzo, hágame el favor. Y vamos para una elección presidencial. Mejor dicho, Rubén, gracias, hombre. Encantado. Usted trabajando un viernes por la noche. ¿Cómo le parece? Encantado de estar aquí. Me espera un chuzo. Ah, pues es que era. Que usted hace así, hermano. Chuzo. Papá. Chuzo de comer. O papita. Senador Andrés Guerra, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tratamos de ser lo más imparciales posible. Obviamente usted está con Vico, pues, pero se habló de todo un poco. Sí, pero soy prudente y respetuoso. Eso es cierto. Juan, eso es cierto. Un abrazo. Rubencho, gracias. Hombre, colegas, somos colegas comunicador que escenario político. Oiga, ¿cuánto crees un Guayacán? ¿Cuánto es lo máximo que crees un Guayacán? Guayacán los he visto hasta de 12 metros. Ah, pucha, bien, ya usted creció, hermano. Así es. Ya llegó al Senado, con buena votación. Un abrazo así para todos. Chao. Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Bogacop.